Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a conocer más acerca del presidente de México, que solo duró 45 minutos en su cargo. Y por difícil que se piense, nuestro país tuvo 3 presidentes en un solo día. Bienvenidos a Educa Kids, donde aprender es más fácil. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. ¡Comenzamos! En febrero de 1913, cuando Francisco I. Madero era presidente de la República, las inconformidades en su contra se hicieron presentes de manera muy radical por parte de Victoriano Huerta, el general que tiempo atrás había sido el hombre importante en ese gobierno. En la madrugada del 9 de febrero, comenzó la sublevación contra Francisco I. Madero, llamada la Decena Trágica. Días después, Huerta se apoderó del poder, arrestando en el Palacio Nacional a Francisco I. Madero y a su vicepresidente, Pino Suárez, exigiéndole su renuncia a cambio de su libertad, a lo cual ellos accedieron. Entonces, constitucionalmente, el poder recayó en el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Lascuray, que el 19 de febrero de 1913, a las 5 de la tarde con 15 minutos, se convirtió en presidente de nuestro país, designando a su vez a Victoriano Huerta como secretario de Relaciones Exteriores. 45 minutos más tarde de haber tomado la silla presidencial, Pedro Lascurain renunció a su cargo, pasando el poder de manera interina a Victoriano Huerta. Con esto, Lascurain quedó en la historia de nuestro país por ser el presidente que ha durado menos tiempo en el cargo, solo con 45 minutos en su función, aunque varios autores señalan que fueron 55. En una entrevista posterior, Pedro Lascurain comentó que su renuncia prematura fue con el propósito de salvarle la vida a Madero, que se encontraba en manos del ejército de Huerta, siendo engañado, pues muy pocas horas después de su renuncia, el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, fue asesinado. Por increíble que parezca, en ese día, México tuvo 3 presidentes. Almorzó con Madero, comió con Pedro Lascurain y se fue a dormir teniendo ya como nuevo presidente de manera interina a Victoriano Huerta. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Estás en Educa Kids, donde aprender es más fácil.